Es momento de ocuparnos de este workshop que habíamos anunciado, se va a realizar en Santa Fe. Están con nosotros el doctor Hugo Imhoff, que es gastroenterólogo, está el doctor Leonardo Gianinetti, cirujano, está el doctor Emanuel Mesa, residente del Hospital Iturraspe. Buenos días, bienvenidos. Y bueno, en principio contarle a la gente, siempre es bueno aclararles qué es un workshop, ¿no? De estas características que ustedes van a desarrollar, el workshop de cirugía y endoscopía en los próximos días. ¿Cuándo es exactamente? Es el primero y segundo, y el 2 de junio. 1 y 2 de junio. Exacto, es viernes y sábado. Perfecto. El workshop en realidad es un curso, es un taller de trabajo donde lo que hacemos es procedimientos en vivo en el Hospital Iturraspe, y en esta ocasión se van a transmitir hacia el auditorium que tiene el Hotel Los Silos. Ahí va a estar todo, diríamos, los asistentes al congreso. Es un congreso de alto nivel científico a nivel nacional por los importantes invitados que tenemos. Tenemos invitados de Francia, de Chile, de Estados Unidos y importantes invitados nacionales. Ustedes hablan de cirugías mini invasivas, cirugías de rápida recuperación también. Exacto. Para insistir particularmente en este tema. Lo que hacemos fundamentalmente es eso. Endoscopías digestivas, fundamentalmente del tracto digestivo superior, inferior y del páncreas y las vías biliares, que eso es fundamentalmente el doctor Claudio Navarrete García, que es es el presidente del Centro de Entrenamiento en Latinoamérica de Endoscopía Digestiva y Cirugía Endoscópica, es el que va a venir para hacer esos procedimientos. Correcto. Leonardo, se van a ver operaciones en vivo que se van a hacer acá y otras que se van a hacer en Estados Unidos, ¿es así más o menos? Exactamente. Este año no, vamos a hacer cirugías en vivo que se van a transmitir, como decía el doctor Imhoff, en el Auditorio de Los Silos. Y lo que sí se va a hacer retransmitir unas charlas de un médico que se encuentra en el exterior, en Chicago, que se van a transmitir en vivo, no cirugías que se van a realizar allá. O sea, son charlas específicas sobre temas determinados. Exactamente. ¿Se conocen los temas de los cuales se va a hablar desde Estados Unidos para acá? De cirugía robótica, fundamentalmente. Cirugía robótica. De hígado, páncreas y vías biliares. Bueno, estamos hablando de los últimos adelantos, Emanuel, en medicina en Estados Unidos, que se van a poder comentar acá. Eso es un poco la idea. Sí, la verdad que es un lujo que en una ciudad como Santa Fe podamos tener un evento de este tipo. Yo creo que hoy por hoy es, después del Congreso Argentino de Cirugía, es el evento más importante que se hace con regularidad. O sea, eso es importante destacarlo. Se hace todos los años, en los últimos 19 años. Y cuenta con todo el auspicio académico-científico que un congreso pretende. El auspicio de la Sociedad Argentina de Cirugía, la Asociación de Cirugía, de Endoscopía. Bueno, por eso se puede hacer, ¿no? Por eso puede tener esa actividad también. Y de paso queremos agradecer también el apoyo de la Municipalidad, del Ministerio de Salud, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de la Lotería. Y decime, dígame, las inscripciones ya están, pueden todavía inscribirse médicos, estudiantes, ¿cómo es? ¿Es exclusivamente para médicos? Este curso no está dirigido solamente a médicos, especialistas en cirugía o gastroenterología o endoscopía, sino que también es para estudiantes de medicina y para enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas o endoscópicas. Perfecto. Y eso ya está, la preinscripción que se hace en la sala 6 del Hospital Iturraspe. Y bueno, ya tenemos muchos preinscriptos. Me imagino, seguramente tendrán algún límite en cuanto a la inscripción o bueno. Sí, lo que se esperan son 400 personas. 400. Esto ha ido creciendo año a año, ¿no? Sí. Esa es un poco la idea de ustedes al realizarlo. Bueno, la verdad que nos parece bárbaro que lo puedan hacer. Cuenten con nosotros en esto que es la difusión, porque de esta manera me parece también se están enterando. Ustedes saben que Canal 13 felizmente tiene una llegada a una gran región. Entonces, por allí hay médicos que quizás no tenían la noticia de la realización de este workshop y ahora se están enterando. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes muchas por la visita. Vamos a